Lamento no estar con ustedes, pues estoy acá en Italia cumpliendo compromisos impostergables de la corporación. C.S. Lewis dijo, creo en Dios como creo en el sol que sale, no solo porque lo veo, sino porque a través de él puedo ver todo lo demás. Dios, a ti te doy las gracias y te brindo esta tan distinguida estampa, pues tuyo es el honor y la gloria, yo solo soy tu asistente, tú eres el número 1. A INTEC y su junta de regentes, a la rectoría, rector doctor Orlando Guzmán, al consejo académico, miembros del jurado seleccionador, profesores, comunidad de egresados, área de relación con egresados. De parte de mi familia, le damos las gracias por honrarnos con esta tan noble elección. El recibir esta distinción hoy es el resultado de gente que tuvieron menos que yo, como mis padres, pero entregaron todo. Así que papi y mami, sean ustedes los que brillen. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Y en la búsqueda encontré el tesoro más preciado, mi esposa, Carmen, que no solo te conforma con hacerme feliz, sino que me brindaste la sonrisa más placentera, nuestros niños Gabriel y Marcos. Manita, gracias por estar ahí, Dania, aún en los momentos más difíciles, cuando perdíamos a nuestra madre, tu fortaleza me sostuvo. Agradecer al señor Brick Rule y su familia por cubrir mi beca en su totalidad en INTEC. Gracias por su apoyo de siempre. Profesor Manuel Poole, le estaré siempre agradecido, no solo por su voto de confianza a través de los años, sino por junto a su familia haberme considerado para ser su amigo. Agradecer a Molinos Modernos, a todo el staff de Activando Tus Sueños, al señor Vinicio Mella, Roberto Mate, Estebanía Méndez, a Juan Pablo Castro, Rick Guzmán, y no dejo de mencionar al Politécnico Loyola y el profesor Marino Brito por haber sembrado en mí. A las miles de oraciones realizadas por las iglesias Oración Contestada, Dios Responde, Iglesia Cristiana Chequina y sus pastores en beneficio de mi familia y ministerio. Mi madre me dijo, Ezequiel, la gente habla mucho, pero en efecto hace poco. Así que me motivó a crear y desarrollar la conferencia Activando Tus Sueños. Hace ya de eso ya 3 años y hemos impactado a todo el territorio nacional, a miles de jóvenes, llevando un mensaje de esperanza. Asimismo fue con el Refugio Infantil Mireia Castillo, fundado por ella hace 7 años, en el cual damos asistencia a niños necesitados, junto al apoyo de mi hermana y voluntarios, apoyado en la fe y la voluntad que hace que un pedazo de pan se multiplique para dar de comer a la multitud. Hoy quiero motivarles a sembrar 5 minutos mensual en alguien. No nos quejemos tanto, demos de lo que no tenemos. Pensemos en qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer, porque la desesperanza está acabando con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Estoy convencido que no vinimos a un crucero esta vida, vinimos a un barco de guerra para luchar contra los antivalores y las cosas que nos hacen falta en esta sociedad. Y al verlos a ustedes, estoy seguro de que sí podremos lograrlo, que sí podemos sembrar esperanza, porque solo así podremos decir que no hemos vivido en vano. Quisiera concluir dando gracias a Dios por permitirme hoy, junto a mi familia, dedicar este reconocimiento a una mujer que lo dio todo por mí y hace 1 año está en el cielo, a mi madre Mirella. Te amo, mami. Muchas gracias.